Amigos de Crónicas Leala, continuamos aquí en los pasillos de Lea, la Feria del Libro en Español, aquí en Los Ángeles. Y bueno, pues hay bastante gente que está dando la vuelta por acá, en este que es el último día. Lamentablemente hay muchísimas actividades y bueno, estos días, tres días, se pasan volando, Amelie. Yo sé, y además saben que es que aquí hoy es el Día de las Madres, entonces es muy, muy buen pretexto para traerte a tu mamá para comprarle un libro. Además está el pabellón de niños que hemos visto que está atascado, entonces la mamá puede disfrutar dejando al niño un ratito y ahora sí que venirse a leer cualquier título o lo que sea, ¿no? Así es, y bueno, pues ahora les vamos a presentar nuestra siguiente entrevista aquí en Crónicas Leala. Así es, vámonos con esta entrevista muy interesante en la cual habló el cónsul de aquí de Los Ángeles, es el señor David Figueroa, y nos habla de un tema que yo creo que es muy interesante que todos lo veamos, tanto los inmigrantes que no tienen todavía los papeles en orden, porque él está comentándonos acerca de cómo podemos acceder a la información para tener oportunidades en lo que tiene que ver relevante a la educación. Bueno, aquí ya es el inicio, esto que es la Feria del Libro. Los libros obviamente siempre te dan una ayuda para acceder a la educación, pero hay muchas cosas más, así que por favor no se la pierdan. Amigos de Crónicas Leala, nos encontramos ahora con David Figueroa, el cónsul de México aquí en Los Ángeles. Qué gusto saludarlo, cónsul, ¿cómo está? Gracias, igualmente. Un año nuevamente. Así es que un gusto estar con ustedes. Igualmente, cónsul. El año pasado platicábamos acerca de la necesidad que tenían los connacionales que viven por acá, de varias cuestiones. Me acuerdo mucho que nos platicaba y nos ponía énfasis en el asunto de la doble nacionalidad, que supieran que a los que nacieron aquí pueden tener la nacionalidad mexicana y tener beneficios como mexicanos y viceversa. Sí, efectivamente es un tema para nosotros muy importante porque es la forma silenciosa de borrar fronteras, le llamamos. Es decir, cuando un niño que nace aquí de padres mexicanos puede tener la opción de tener doble nacionalidad, ir hacia México como mexicano, ingresar hacia Estados Unidos como norteamericano, pues bueno, el aspecto de oportunidades de desarrollo se amplía para esas nuevas generaciones, distinta a la dificultad que sus padres en su momento tuvieron que enfrentar para llegar a este país. Así es que es un sistema muy generoso, diríamos, que empodera a las nuevas generaciones mexicoamericanas. En ese sentido, ha crecido sustantivamente el registro de doble nacionalidad en el consulado, lo cual estamos muy, muy contentos. Pero hoy lo que estamos haciendo es tratar de adicionar al tema de la doble nacionalidad el tema de focalizarnos mucho en la educación. Un tema vital, un tema fundamental para nuestra comunidad. Que hay que decir que nuestro México, bueno, tenemos una visión de la educación, pues que es la de la educación pública y gratuita y obligatoria. Y hay mucha gente que no la aprovecha, pero aquí el esquema es distinto, Consuelo. Sí, totalmente distinto el esquema. Y en ese sentido, pues bueno, lo importante es cómo poder ayudar a nuestros jóvenes, cómo inspirar a nuestros jóvenes a que el camino de la educación es el camino que empodera, es el camino que te abre oportunidades de desarrollo. Y aquí un dato importante. En Los Ángeles, el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles es el segundo más grande de toda la Unión Americana, pero es el número uno que tiene más latinos. Cerca del 74% de los niños de este gran distrito escolar es de origen latino. Por consiguiente, el distrito escolar en Estados Unidos más grande en número de latinos es este, el de Los Ángeles. Y nos hemos encontrado con una estadística que no es muy halagadora. En el Distrito Unificado de Los Ángeles, básicamente abandonan la escuela cerca del 48 hasta el 52% de los niños en high school. Y esto verdaderamente nos preocupa mucho porque significa que estamos perdiendo a jóvenes que están saliendo de la escuela y que en el mejor de los casos van a parar a trabajar en una cadena comercial, en un McDonald's o en algún empleo, pero un empleo de bajas habilidades. Y esto nos hace entender, hay un estudio que refleja que todo aquel joven que no concluye su high school en Estados Unidos básicamente está destinado a ganar un promedio de $10 la hora el resto de su vida en el trabajo laboral. ¿Y si terminara una carrera? Ah, es a donde voy. Una persona que termina su nivel licenciatura puede aspirar a ganar el resto de su vida en promedio $24 la hora. Es el promedio. O sea, más del doble. Más del doble. Y una persona que logra tener su maestría o su doctorado puede aspirar a ganar hasta $54 la hora el resto de su vida. Wow. O sea, eso significa, y ves cómo en tanto más
especializado estés, más oportunidad de desarrollo vas a tener. Pero un dato adicional, la gente que está mejor preparada es la que menos sufre en las crisis, en los desempleos. Si tú revisas ahorita la gran porcentaje de desempleo que se tiene en Estados Unidos, lastima a la gente que tiene mayores habilidades, es decir, a la gente, este sector de gente que no está muy preparada, es la que sufre más en el aspecto económico porque no encuentran trabajo. Y la gente que está más preparada es la que menos sufre en tema de desempleo. Así es que en ese sentido hemos focalizado una estrategia que le hemos denominado la Semana por la Educación, un poco para tratar de congregar los esfuerzos que realizan diferentes organizaciones no gubernamentales, el mismo gobierno mexicano acá, para juntos poder potencializar el tema educativo y generar esa conciencia, involucrar a los padres a que lleguen a involucrarse en la educación de sus hijos, que es muy importante, así como también el tema de cómo poder ayudar a que estos niños continúen en la escuela y que no abandonen la escuela, que es fundamental. Así es que es un tema que nos ha dado muy buen resultado y esperemos que este año lo podamos consolidar. El año pasado alcanzamos a cerca de 50,000 familias. ¿Solo con la Semana de la Educación? Solo con la Semana por la Educación. Esperemos este año poder alcanzar un mayor número de familias y de jóvenes. Y por supuesto también lo que queremos es seguir consolidando con más socios, con más organizaciones, con las cadenas televisivas que se están sumando y que están diciendo la educación es el camino, así es que todos hay que ir por ahí. Oiga, cónsul, y a ver, para regresarnos un poco al asunto del esquema, ¿por qué se retira la gente de las escuelas? ¿Porque no puede pagarlas? ¿Porque tiene que trabajar? ¿Por qué? Hay varios factores. Y uno de ellos, que es un factor que diríamos es una forma que no genera estímulo al joven latino, es todo aquel joven que nació aquí en Estados Unidos, perdón, que viene de México, de Centroamérica, y que sus padres por razones de trabajo los trajeron muy pequeños acá, estudiaron primaria, secundaria. En la prepa ellos encuentran que al terminar la prepa pudieran no tener la opción de continuar estudiando a nivel universitario. Y esto genera un, diríamos, un desestímulo a estos jóvenes, decir, no, ¿yo para qué estudio ya la preparatoria si al final de cuentas no voy a poder continuar estudiando una carrera profesional? Para eso hoy, afortunadamente, en California las cosas han cambiado. El gobernador Jerry Brown logró, junto con un asambleísta local de origen mexicano, Gil Cedillo, logró una reforma que permite el Dream Act, que va a permitir a partir del 2013 que todo aquel joven, no importa su estatus migratorio, pueda acceder a nivel universitario como lo hace cualquier ciudadano de este país. O sea, no se le va a pedir su green card ni ningún otro requisito que compruebe su residencia legal. Absolutamente no se le pedirá ni green card, no se le va a pedir absolutamente ningún requisito adicional. Así es que esto es un gran avance que California ha tenido y en eso tenemos que involucrarnos y tenemos, me refiero al gobierno de México, poder participar de una manera más fuerte con la comunidad migrante acá en el estado de California. En ese momento lo que está haciendo falta entonces es información, que los migrantes conozcan este tipo de oportunidades. Sí, realmente nos hace mucha falta tener factores que nos permitan difundir y poder derribar esa barrera del desconocimiento o esa barrera del temor que de repente se tiene y poder incentivar a nuestros jóvenes y a las familias a que sí hay camino, a que sí hay manera de cómo poder estudiar, cómo poder prepararse aquí en Estados Unidos y específicamente en el estado de California. Pues ahí estuvo esta entrevista que, como ya había mencionado, y es que digo que todas son interesantes, van a decir, oye, esta no se sabe otra palabra, pero es la verdad. Todo lo que nos platican son cosas muy interesantes y, bueno, no solamente para las personas que radican en Los Ángeles, que son inmigrantes o que nada más quieren llegar hasta high school y ya no quieren seguir en la universidad. Bueno, también para personas que sepan que quieren venirse para Los Ángeles o mismo para mexicanos que están del otro lado, por ahí en Guadalajara, pues yo creo que es siempre interesante el saber estos detalles, ¿no crees, Ricardo? Así es, y bueno, pues saber que lo que nos decía el cónsul, si se estudia más, se tiene posibilidad de ganar hasta 6 veces más de lo que uno podría ganar solamente teniendo el high school aquí en los Estados Unidos. Así que ustedes que viven en Los Ángeles, es muy importante que se den una vuelta al consulado, entren en contacto para conocer estos programas y tengan toda la información para saber que cómo poder acceder a
oportunidades de estudio en maestrías, en licenciaturas y otros niveles profesionales de educación. Vamos ahora a una pausa aquí en Crónicas Leala. No se vayan, regresamos con más información desde Leala Feria del Libro en Español aquí en Los Ángeles.